partido, mucha intensidad de tensión en el campo. Luego Zidane con Beckham. Llega pelota francés. Balón arriba para Owen. Estaba Colocini preso de Owen. Será saque de banda. Ese que viene Javier Irreta, o técnico de Deportivo. Move Gravesen. La pelota de Gravesen y a cara a Figo. Luque, atrás Luque con Candelina, presión de Figo, pide mal Candelina, apreciado. Tienen que pararlos antes de jugar porque estaba con su asistente a sin alarma. Al final creo que indicó, da la impresión de que indicó fuera de juego. Ahí está, que un poquillo olvidosa, digamos, la decisión de los asistentes. O balón arriba y manadera de Luque. Estaba colegiado vasco preto, observador de Deportivo. Y prego yo a los compañeros a ver si me pueden arreglar el ambiente, porque que no estoy a escuchar el ambiente de encuentro, está a dificultar esto a transmisión. Pelota guía Manuel Pablo con Sergio. Balón de Sergio para Valerón, o canario. Llega de atrás Candevila, recollo catalán, prepara centro, metía pelota arriba, balón petó en Beckham. Vuelve a pelota en inglés, pedía falta, jugador de Deportivo y hay falta. A falta de Graves en que botas mansa Faciana. El sorriso de dinamarqués también de Valerón. ¿Cuántas veces se van a encontrar esos dos jugadores? Esta ya falta que sin nada colegiado. Malia, que a falta para un destro, creo que va a ser Luque, o encargado de lanzar, ainda que está también preto Diego Tristán. Una falta muy peligrosa, Luque, Tristán. Muy retirado, ¿eh? Así que viene Diego Tristán. Está también Luque preto de la pelota. El colegiado vasco está a colocar a Barreira. Esta casilla a 14 jugadores de Real Madrid, métese también ahí Mauro Silva. Vimos como antes el tío brazo los antes jugadores, ahora llega como lanzamiento directo, después que hizo Diego Tristán. Lanzó a portería Tristán, balón que tiene una barrera, recolla ahora Sergio, quería meter el balón arriba, preto de él estaba Roberto Carlos. Y Manuel Pablo. Manuel Pablo con Valerón o Canario. Quiere jugar con Tristán, que ven Tristán con Calcaño, vuelve a devolver ya pelota a Valerón. Este va a jugar con Sergio, mete balón arriba Sergio. ¡Gol! ¡Qué ven hoy triunfando Sogado Deportivo! Y llega el gol de goleador de este equipo, marca Albert Luque. Minuto y con primera mitad en Riazor. O dominio estaba Sergio Deportivo. Y no hizo 1-0. Es el noveno gol de Luque esta temporada, una vez que Pandiani abandonó el equipo hay tan solo unas semanas. Luque queda como máximo realizador de este conjunto, ahora con 9 goles, la competición da regularidades. Y vieron ahí repetido gol, centro de Sergio, entre dos defensas del Real Madrid aparece ese testarazo de Albert Luque. Tampoco protege nada bien la salida Casillas. Esa y acción repetida. Estaba Samuel, estaba Raúl Bravo y Mois Pillo, estivo goleador de Deportivo Albert Luque. Riazor, campo maldito pro Real Madrid. Ni tan sequera 10 minutos de esta primera mitad. Y la Coruña está caer o conjunto de Van der Luxemburgo. Move Figo. Roberto Carlos, balón para Zidane. Tesio francés, con él está Manuel Pablo. Finaló un falto colegiado. Usa con rapidez Zidane. Este encuentro que pro Real Madrid en categoría de final. Van a quedar descolgado del líder de Barcelona. Que lembren, empató en Soria. No hay fuera de juego. Sí, sí, indicó asistente fuera de juego en última instancia. De Portillo. Esa ya acción repetida fuera de juego, claro, de Portillo. Este que ven repetido, gol de Albert Luque, llegó 1 minuto 8, primera mitad en Riazor. Y sensacional, Sogado Deportivo, fue tocando a pelota. Y el desenlace, vieron ahí,
Esa ya reacción. Primero de Casillas. Y luego de Alberlu, que recuperó la pelota en el centro deportivo. Valerón con Sergio. Está a subir moito Sergio. Una ayuda de Valerón y dos jugadores de banda. Hay falta ahora de Víctor. Ya falta Quisenal o colegiado vasco, sacó usado Real Madrid. En la pelota Figo. Figo con Raúl Bravo. El diente de la Capdevila, según Raúl Bravo. Atención a Figo. Sensacional, avance de una portería Munua. Segundo lanzamiento a portería de Real Madrid. Este fue el más perigoso. O pase de Raúl Bravo, lanzamiento de Figo. Y qué bien Munua la portería. Sacó destino Real Madrid. La pelota va a llegar a Gravesen. Abre dinamarqués, recoge Beckham, prepara centro, mete el balón arriba, sacó Capdevila. A ver qué temporada pasada marcó un golazo contra Real Madrid. Víctor, conduce Víctor, es de Real Madrid. Muchos jugadores de conjunto visitante rodeando a Víctor. Y el colegiado que no hay falta en la caída de Víctor. Respuesta de Deportivo, Beckham contigo. Puede inserte en el centro del campo, Sergio atrás con Mauro. Protege el capitán de Deportivo, tiene ante la Gravesen. Mauro con Sergio, la presión es de Owen, balón para Capdevila, Capdevila con Luque, ante él está Raúl Bravo y atrás está Raúl Bravo con Pavón. Apertura de Real Madrid, la banda de Roberto Carlos, Zidane, abandona Zidane, la banda izquierda, va a ir al centro, por diante tenga Portillo, busca mejor la banda derecha, Beckham, ante Beckham está Capdevila, marcha inglés, vuelve a jugar con Zidane, triángulo Real Madrid. Demasiado fuerte ese pase de Zidane, recoge ahora Owen, atrás Owen con Beckham, centro de inglés, balón con Perigo, saca ese Perigo Andrade, la pelota recogió una Figo, busca Figo en la banda Roberto Carlos, ese va a saque de banda pro deportivo. Está haciendo dificultades el Real Madrid en el centro, este tiro anterior de Figo, y hay más de Munua para los fotógrafos. Es un dos hombres que más está disfrutando y que más está viviendo este partido en el banco de suplentes del Deportivo, el Lionel Scaloni. Hoyo a contra del Deportivo, balón de Tristán, Víctor, abajo centro Víctor, ante el argentino Samuel, centra Víctor, Tristán. Samuel Esio centro y que mete a pelota en su propia portería de Pavón. Como se pueden imaginar, Riazor es una auténtica festa, inda que queda moito partido por diante, o que más o que menos pensa en goleadas que ya sufrió Real Madrid en la última década en este mismo estadio. Esa acción repetida detrás de Pavón estaba Diego Tristán, pero fue el central de Real Madrid, o sustituto de Iván Rivera en este encuentro, que marcó una su propia portería. 2-0 en Riazor. Goles de Luque y de Pavón en propia portería. Que son, están ahí 13 minutos de la primera mitad. La pelota tiene Zidane. O francés para Beckham. Centro de Beckham, balón muy pechado, sacude cabeza Colocini. Toca Capdevila, será saque de banda. Tecno Gravesen, o dinamarqués o arriba y aflota cara Owen, tocó Zidane, abrió para Roberto Carlos, tengo balón brasileiro, el centro tocaba en Manuel Pablo, será saque de banda. Ahora Roberto Carlos que va a ir al arco colegiado. Mientras ya hemos repetido o gol, segundo gol de Deportivo, gol en propia puerta de Pavón. Problemas con balón, creo. Pues quizás hay algún desespero en las marcadas, pero
bienestar en el brasileño. He dirigido el balón porque rápidamente se levantó el cuarto árbitro. Sí, digamos un balón, claro. Pero después por lo diálogo que estaba a tener los Santos Omar con el delegado deportivo. Sacó de banda Roberto Carlos, quería jugar con Zidane. Cuando son asumidos para Roberto Carlos, parte de la afición fue algo habitual en los campos de fútbol, de acuerdo a la ley de Roberto Carlos, pero por lo demás, por el momento no escuchamos ningún carro de tipo racista en el estadio de Riazor. Hay que lembrar que a fin de semana pasada en Getafe, Santo les ha hecho bajar un par de minutos en el encuentro, pues por ese motivo, por verles racistas. Vaya control de Zidane, atención francés que se recorre la área. Y el lanzamiento muy alto desviado de Zinedine Zidane. El tercer de tira portería de Real Madrid. Esa es la acción repetida. El control de calidad de del jugador francés. Después de su remate muy desviado. Sacó de portería Munua. Con arriba muy alto. Saltó Pavón. Gravesen. Otra tenía Colocini, saltaba con él Owen, ahí fue Sergio Víctor. Donde Víctor trabanda, mueve con Manuel Pablo, vuelve a jugar Manuel Pablo con Víctor. Corte Samuel, vuelve a sacar el central argentino, mete a pelota arriba, salta Gravesen. No orientó ese pase de Marqués, que aún marchaba Diego Tristán de falta. Ahí fue peligroso. Estamos viendo un Diego que está motivadísimo no día de hoy, intento muchas veces, pero sí, a decir verdad, está desayuno de momento muy buenas cosas, se había tenido la grada. Diego Tristán contra Real Madrid, marcó un famoso centenariazo, marcó un par de temporadas aquí, un golazo espectacular, colocando la pelota dentro de la portería de Casillas. Una portería Beckham, con la pelota Beckham, movemos centro con Zidane. Luego por la banda izquierda Roberto Carlos. Hugo Brasileiro. Portillo. Figo. Ante el portugués está Mauro Silva. Aplica colegiado ayuda a Vantassi. Gravesen. A presión de Sergio. Va a ir atrás. Gravesen con Beckham. Figo. Vuelve a presionar Mauro Silva. Figo. El balón para Raúl Bravo. Está Raúl Bravo. Recibe Figo. En la bola más allá Real Madrid. Para ir después Beckham no pase. Recibe Luque. Tapa Raúl Bravo a Luque, así daba también Beckham, pero fue un descontrojo que de banda sacará el conjunto coruñés. Esa es la acción anterior, apareció la flica Liga Vantase. La jugada Figo Mauro Silva. Sacó de banda Capdevila. Empiezan a indicar que se mantenga un respeto con los jugadores, y eso lo único que hicieron fue pues provocar los asumidos de los apurados. Sería un tema, un debate de esto del fútbol o de los perros de color, pero bueno, yo creo que suficiente para dar muchísima importancia. Alguien tiene que tomar medida drástica sobre este tema, en donde se las cosas, porque cada día los campos pues vaya, esto se vaya a producir si está con medias citas, pues, si toma la decisión si para un partido, si depende, no se anda con pequeñez yendo para el partido. El fútbol tiene que ser una fiesta, el fútbol son goles, espectáculo, y la federación tomará medidas, no sé un día. Una pelota deportiva, Víctor. Oiga, Víctor que busca una vaselina. Lanzamiento de Víctor. ¡Qué intención de qué veneno le va a ser lanzamiento de Víctor! Iba Casillas tan solo 2 metros adelantado la línea de portería. Y qué apuros pasó el portero de Real Madrid. Se acción repetida. O tiro de Víctor. Y saca Casillas que manda a córner. Tiene su tiro portero de Real Madrid.
Será Víctor quien saque de Indocurruncho. Arriba de Víctor, salta Colochini, los jugadores de Real Madrid ante él. Marcha para pelota Luque, desborda Raúl Bravo. Y acaba por forzar un nuevo saque de esquina. Terceiro Club Deportivo. Un detalle en el Real Madrid, dicho. Alguien le dijo a Graveseco que o peligroso lo deportivo era Juan Carlos Valerón, está pegado él, incluso nos corre Valerón de cabeza, pues no es que vaya muy bien por así decirlo, fíjase como auténtica lapa a Valerón, eso aproveito deportivo porque está juntando Irureta a Luque, Tristán y Valerón, crea allí superioridad al Real Madrid porque lo único que defiende o grávese y ahí peñen muchos los problemas del conjunto de Van der Rey. Esta noche Valerón por el momento en un segundo plano, pero ahí están a aparecer jugadores como Luque, como Tristán, como Víctor y también como Sergio, que están a sudar muchos jugadores. Pelota Real Madrid, Beckham. A donde Beckham tras Figo. Corte Andrade, será saque de esquina. Y los dos compañeros de selección, Figo y Andrade. Segura por el momento a defensa o deportivo. Será Beckham quien golpee en la esquina. Sergio con Owen, tenemos centrales de Real Madrid, balón cara a Pavón, sacó Mauro Silva, la pelota Víctor, arriba está Tristán, por diante tenga Valerón, tocó Canario, la pared de Ingurcio con Víctor y ahí va la falta clara, la falta que señala el colegiado de Samuel. El primero aviso de los Santos a Martín y lo aviso para Samuel. Y un palo de Víctor con colegiado vasco, va a reclamar Víctor un cartón amarelo. Esperamos el minuto 20, primera mitad en Riazor. Deportivo 2, Real Madrid 0. Pues hay acción repetida, falta muy clara de Samuel. Anunciábamos antes que Solari estaba, que tanto hubiéramos ido banquillo, pues pasar aquí por la banda, pero que dicho Solari fue irse al vestiario do Real Madrid y acaba de regresar al terreno de juego para sentarse en un banquillo junto a Van der Rey Luxemburgo. Es decir, que el Real Madrid no queda nadie. Y el Real Madrid que mueve por la banda izquierda. Coinciden ahora en esa banda, Beckham y Figo. Banda siempre órfano, Real Madrid. Una pelota portugués, Figo. Arriba, cara a Portillo, va a tapar Manuel Pablo a Portillo. Hay un pequeño empurrón de Dianteiro para ganar la pelota. Atrás, Portillo con Roberto Carlos. Dentro brasileiro, tapó Mauro Silva. Y será saque de banda. En solo momento a respuesta de Mauro Silva. Decía José Javier Irureta en una entrevista con la Televisión de Galicia que tenía muchas dudas con respecto a Mauro Silva, sobre todo por tal como está el tiempo. De momento, el hispano brasileño está respondiendo maravillosamente. Un jugador que está en su última temporada como futbolista está a ser castigado por las lesiones musculares. Gravesen con Zidane. Para juego francés, pide falta a Zidane, oficial que estaba a 5 metros de la soldada, sin malo a falta. Y acción repetida, falta de Víctor. Roberto Carlos, Beckham frente a la pelota, será el inglés quien saque. Casi que todo deportivo está haciendo Real Madrid. Al sacar Beckham, balón arriba con fuerza. Pelota requería Valerón. Casi de graves en el Raúl Dinamarqués. Va a tocar de cabeza. Problemas ahora en el control de Raúl Bravo. Víctor. Ahí está Raúl Bravo. Perdió la pelota Víctor ante defensa de Real Madrid. Raúl Bravo con Roberto Carlos. Beckham. Apertura de inglés para la banda derecha. Y acaba por entregarle la pelota a Luque. Estaba por ahí también Zidane. Se ha pedido balón Zidane a Luque. Y ello porque Zidane acaba de pedir otro trozo. Está confiando. De nuevo otro conservador francés de la pelota Portillo, un conservador del Real Madrid que arrastraban diversas ventas físicas. Ahora sí que se prepara Solari, ¿eh? El centro fue de Roberto Carlos. Ahí es Barón Portillo, la pelota Tenga Luque. Ante el está Zidane, Valerón. Luego Canario con el Zidane. Y esa paciana de jugador francés, 1 minuto 25, primera mitad de más contratiempos pro Real Madrid.
fue Real Madrid que como visitante es lo mejor de la Liga Española, el segundo mejor visitante, elevaba cuatro victorias seguidas, 11 de Santiago Bernabéu. Abril Zidane, se ha olvidado Maíno Pase cómo está a cosear ese momento, no que le pedía otro troco a Van der Rijn y Luxemburgo. Un tiro con Beckham, Pavón, este con Raúl Bravo, Figo, guarda pelota portugués, no hay nada, contra gol pero deportivo, lo ves arriba Diego Tristán, Víctor, vamos a entender ahora los dos jugadores, Víctor y Tristán, entregó ya pelota deportivo Real Madrid, y Roberto Carlos, Roberto Carlos con Zidane, con francés cara Owen, de campo Owen cara Roberto Carlos, centro raso de brasileiro, saca Sor Sangrade, aprieta a Baica Víctor, bo control de Víctor, esta vera de Víctor, el dio policial que hay falta, falta de Víctor y ahora ese primero troco no Real Madrid. Efectivamente, va ese final ha quedado, creo que un problema en la perna izquierda, va a entrar Hernán Solari, no Real Madrid. Vamos a ver cuál es la posición de Solari, suponemos que se irá a izquierda, y ese rombo tan desordenado que está haciendo Real Madrid de este partido, con Gladys en Pico, Beckham, Zidane, ahora Solari, va a sacar el deportivo de banda, y no de la posición de Solari, la izquierda. Se tiene que no variará demasiado, no la Zidane, está en circo a su cara que no podía más. A falar con Celades. Botou a man a parte posterior da perna esquerda, a coxa da perna esquerda, e asumamos que será un problema muscular. Pelota Tecna Casillas. Bueno, quizáis con Solari, no tipo, pois o Real Madrid recupera algo en equilibrio por ter un xogador de banda esquerda. Nova recuperación do Deportivo no centro, Valerón, atención que chega, Luque, que bendición pasar, Luque para Cristal, lanzamento de Cristal, que bien piso Luque y el remate final de Tristán sacando Casillas a córner. Qué pillo estuvo Luque, que yo estaba a indicar ahí a Tristán, y todo nace una vez más en una recuperación no centro do campo do Deportivo. O Real Madrid está a ser muy impreciso en el momento do pase no centro, no defiende nadie, hay tipo, pero no es que decías antes, está Grevense, o Deportivo está Camillas muy justa, que está jugando evidentemente mucho más rápido. Y hay que darle siempre superioridad numérica al conjunto de Irureta, al conjunto de Luxemburgo. Que grave en un pulmón, pero no puede abarcar toda la entidad de Riazor. El jugador es un trotón de fútbol, que lleve muy bien a este tipo de equipos, pero tampoco es ninguna maravilla. A pelota Tecna Figo, abrir Figo para banda derecha, Portillo. Oye a Portillo, lanzamiento de Portillo, balón arriba. Un nuevo balón arriba de Portillo, una nueva ocasión do Real Madrid. Portillo que está a caer cara a banda derecha, un poco a veces por la ausencia de algún jugador en esa banda, porque Beckham está a ter tendencia a ir para o centro también está Figo. Y mientras vemos repetido o lanzamiento de Tristán que sacó Casillas. Aparte Madrid tiene un problema en la banda derecha, porque Raúl Bravo es zurdo-zurdo. Sí. Que botan faltas as incorporacións de Mitchell, el lesionado. La parte que tú decías, que Beckham, hoxe Figo ainda está mantendo bastante a posición por detrás dos dos puntas de Portillo de Owen, pero Beckham, en canto pasa un tempo sin recibir, vai ao centro, e quizás polos xestos, pola faciana, Beckham é o xogador do Madrid que máis metido está no encontro. Sí. De todo iso sabio Deportivo, sabio Irureta. Y tácticamente o Deportivo ya está a ganar a batalla Real Madrid. En el marcador, 2-0. Movio Deportivo, el Solari quien recupera ahora no centro. O argentino quiere jugar con Figo. Y una pelota portugués. Erga cabeza Figo, ante él aparece un Mauro Silva. Se va con Portillo. Jugador que no tiene un ritmo de competición. Atrás Raúl Bravo, Beckham. Beckham con Gravesen. Nuevo dinamarqués, de nuevo cara Figo. Ahí donde comienza a bloquearse o Real Madrid ante a presión Deportivo. Figo no centro con Solari.
ante el Mauro Silva, suda también Valerón a Mauro Silva, vuelve a pelota para Figo. Portillo, dificultades del Real Madrid para avanzar metros. Beckham con Gravesen. Agarra Deportivo atrás. Abre dinamarquesa ahora para la banda de Roberto Carlos. Toca de primeras con Solari. Abierta Tecna Solari. Ya se ha ido Argentino ante el estado a Sergio. Y será saque de banda pro Real Madrid. Se queda en Vanderlei Luxemburgo. Este Javier Irureta. El táctico pro técnico vasco por el momento. Figo. La falta ahora clara de Sergio. Falta ahí a Beckham. Se acusa con rapidez Real Madrid. Graves en con Solari. O Argentino. En curto con Beckham. La pasadura de Beckham. Estuvo atento con Colochini. Había antes a Marta, señala otra vez. Había fuera de juego deportivo. Sí, claro. Como asistente, pero sí el colegiado vasco. Esa es acción repetida. Pero se ve claro. Esas acciones de preocupación. Reflexivos ahí en Beckham. Los jugadores de Real Madrid. Este Real Madrid que de no puntuar en Riazor. Verá como se llalonza más su líder o Barcelona, que Lembren empató esta tarde en Soria contra Numancia. O Barcelona tiene a la historia 58 puntos. O Real Madrid 50. Deportivo se vence, colocaríase con 35 puntos. El calendario muy diferente a partir de este encuentro, pues dos equipos. Balón muy longo de Roberto Carlos para levantarse de Capdevila. El rival que Deportivo serán la Getafe o Málaga, los siguientes rivales de Real Madrid, o Betis y o Valencia. Y esta vais a Solari. Centro con Gravesen. Mira Gravesen, acaba por llegar arriba. Ahí fuera de juego. El Portillo, Solari. Ya Solari con Gravesen. Este con Beckham, demasiado fuerte. Pase de Gravesen para Beckham. Le falta ahora a Figo. Y advertencia lo que decía. A Mauro Silva, de Mauro Silva para grabarlo, porque es el curso que está dando de táctico Mauro sobre el campo, está pero pechando todas las líneas del Real Madrid, ahí por lo centro, Mauro vaya a taponar a un lado y último, pero que aguanta físicamente, porque recordamos que lleva mucho tiempo sin jugar, pero Mauro está sebastando eso para esos movimientos que falla en defensa deportivo para taponar. Os ataque el Real Madrid que está insistiendo por lo centro, es decir, el Real Madrid no te falta de este partido. Además, hizo mucho tiempo sin jugar, hay que lembrar también que Mauro Silva apareció y desapareció constantemente esta temporada por mor das constantes de show musculares. El 37 años siendo brasileiro. Hay que lembrar que una de las primeras entrevistas de Luxemburgo cuando llegó Real Madrid siempre dijo que a quién ficharía, a un jugador como Mauro Silva o a Mauro Silva, pero con 10 años menos. Hay que lembrar que estos dos. Por todas en Luxemburgo, Mauro Silva, se nos olvida coincidir en el futuro brasileiro, en el que fue Adriña de Mauro Silva, el actual adiestrador de Real Madrid. Esa ya falta que señala el colegiado de Roberto Carlos a Víctor. Será Colochini quien saca falta. Argentino con Manuel Pablo, tenga pelota Sergio con Víctor. Contra Manuel Pablo, toca definir a su canario, recoge Sergio, Víctor, que bien está a zafarse la presión al Deportivo, balón para Manuel Pablo, y por esa banda, vaya a tapar ahora Roberto Carlos, con calma Deportivo, Víctor. Ruta de Víctor cara atrás, cara Colochini, el jugador que reportó un mercado de invierno Deportivo que llegó de Milán. O argentino con Andrade, Candevila, vaya a presionar Portillo, será saque de banda. Portillo, pero que también recuperó Real Madrid tras la marcha de Morientes o Liverpool. Samuel con Roberto Carlos. Gravesen. Pelota tengo a Nina Marqués, balón de Gravesen cara Beckham. Recollo inglés, Antel Capdevila, marcha Beckham, va a ir al centro. Beckham consigo.
La pelota Figo, con él está Mauro Silva, un colectivo con brasileiro Beckham. Pero se meterme en un lío Beckham por técnicos y jugadores de Deportivo Gravesen, que no precisa no pase. Los problemas de Real Madrid, Raúl Bravo. Abajante apreciando Deportivo. Y numerosos los problemas de Real Madrid, Pavón. La pelota tiene a Gravesen. Fue en la banda Roberto Carlos, vuelve a recibir Odina Marqués. Busca Gravesen a Beckham. En la posición de Beckham estaba en la línea de centro del campo con Raúl Bravo. La Raúl Bravo, ayudado con Solari. Visto argentino, quiere jugar con Gravesen. Echado atrás su Deportivo. Juego horizontal de Real Madrid. Roberto Carlos, ante Manuel Pablo, centro de brasileiro. Balón ahora con Perigo. Cajó Capdevila. Raúl Bravo, Ben Andrade. Va esa pelota con calidad de Valerón. Víctor, hay falta de Gravesen. Lucas Feliciano le levantase, Víctor. Mírase Víctor ahora porque no envía ningún compañero por diante. Eso estaba Diego Tristán. Le coge Capdevila, falló ahora Catalán. Pero ahora se me está a hablar con el Santos Amar ahora en el centro. Y Mauro Silva reclamando dio cartón para Dina Marqués. A ver, Raúl Bravo con Gravesen. Y está atrás con Samuel Solari. Solari con Gravesen, Figo. Y Carabanda, está ahí Portillo. Es que no, Madrid no se ofrece nadie, están quietos. Insiste por los centros. Hay un Madrid, Deportivo comandado por Mauro, pues está pues controlando partidos sin ningún tipo de problemas, a pesar de que estos momentos o Madrid tenga iniciativa de balón. Sí, pero un dominio insulso, porque Real Madrid tenga posesión de la pelota, pero ves, en un juego horizontal, plano de Real Madrid, que no supera esa línea de centro del campo de Deportivo. Hay una entrega Figo, aparece por atrás a ver a Raúl Bravo, se va con Figo, este va a ver arriba que encima, esa pelota que se mete por Figo, estuvo rápido también Memúa, falló un Colocini. El Quimia Portillo tras él. Y ahora hay cartón para Gravesen. Y por aquella falta, el que viene aquella no estuvo parado solo. Y el primero cartón que hemos acolegiado. Y así yo estoy explicando los faltos tomar a Gravesen. Que a falta fue ahí más un minuto, pero que no estuvo solo parado. Ahí el policía le tuviera unas palmarillas a Solina Marqués, sacará el Real Madrid, Edecan quien golpea, balón muy atrás para Roberto Carlos, luego ya pelota brasileira a Beckham, el control de Beckham, Beckham en el centro contigo, el lanzamiento de portugués, y en seis tiempos chapa de Menúa. Pelota arriba de Menúa. Pero cabeza Gravesen. El partido es importante también para Munua. Él reconoce los errores que tuvo a fin de semana pasado en el campo de Betis. Este encuentro también es un examen para Método Deportivo. Villa de hacer dos excelentes actuaciones en Pamplona de Valencia. No hay que decirlo. Sobre todo en Mestalla, cuando venció Deportivo por 2-1 con paradón del internacional uruguayo. Esta que la semana grande para él, la que fue convocado, volvía a ser convocado por la suya selección. La selección no llegará a jugar por Mordo Madrid. La pelota Copeito, Tristán, Caraserpio, Perdeo Catalán, va a recuperar Portillo. Samuel con Beckham. La pelota de inglés, Figo. Y con Roberto Carlos, este con Solari. Brazo argentino, vuelve a jugar con Roberto Carlos, con estas medias duras de Real Madrid. Camino de minuto 40, primera mitad en Riazor. Deportivo 2, Real Madrid 0. Hay falta de Sergio. Sería falta repetida. Solari atrás con Beckham. Beckham no centro con Solari, o argentino con Gravesen. Figo. Este de Figo estaba Luque, sacó la pelota Luque a Figo. Y con calma, moderá Munua. Viendo Real Madrid presionaba. Arriba Munua.
Hay falta y apreciado de Tristán a Pavón. Cruza con rapidez central, Beckham. Beckham para Roberto Carlos. Brasileiro quiere cerrar con Owen, con él está Colocini. La pelota vuelve a Roberto Carlos, se va atrás con Solari, este con Beckham. Está reprimida hacia Real Madrid, Gravesen. Gravesen con Figo. La pelota tenga portugués. Una banda con Portillo, ves a la posición de Portillo, de antiguo centro Real Madrid, pegado a una banda derecha, atrás con Raúl Bravo. Vuelve Raúl Bravo, por lo centro con Gravesen. Ana Marqués quiere jugar con Portillo. Estaba, falta, ¿no? Estaba un poquillo más atrasado Portillo. Sí, sí, es muy claro fuera de juego. Clarísimo fuera de juego de Portillo. Y será Munua quien golpee. Con mucha comodidad. El Deportivo está controlado en contra en Riazor. Balón va a Diego Tristán. Atención a Víctor. Lanzamiento desviado de Víctor. El saque de puerta. Tal y como le llegó. Lanzó a portería Víctor. El Deportivo que esta temporada está a ser irregular aquí en Riazor. De feito, el Deportivo y el equipo de la Liga Española más goleado como local esta temporada. Un poco a fortaleza de años anteriores al Deportivo, pues reflicte con los números de este año. El Deportivo este año recibió 34 goles. Esos 34 fueron los goles que el Deportivo recibió la temporada pasada en toda temporada. Era algo en lo que estos días incidía Irureta, también algunos jugadores, en recuperar un poco a fortaleza ampliador y a seguridad defensiva de este equipo. Es Manuel Pablo, con una entrega a Solari, controla ahora Mauro Silva. Marco Tempo Brasileiro, Mauro Silva con Valerón, en Sergio con Andrade, con portugués para Luque, Luque con Capdevila, los dos jugadores catalanes, Capdevila con de nuevo con Luque, vaya a aparecer Diego Tristán, nadie que nunca tuvo ese centro. La pelota tiene Real Madrid. Velocidades de Luque en la banda izquierda del Deportivo. Ahora Figo marchó de Mauro Silva contra de Real Madrid. Figo con Owen. Ahí está atento Capdevila. Ese balón resultado para Beckham. Atención a Beckham. Lanzamiento arriba del inglés. Estaba sobre Beckham, pero no precisó nada en su lanzamiento. Pues no le gustó nada a Javier Irureta que Beckham tuviese tanto espacio para rematar. Y Capdevila fue una suda de Andrade. Y llegaba sobre Beckham. Esa Nai Capdevila. Y el tiro arriba de su balón de Real Madrid. El lanzamiento a portería de Real Madrid que como casi más clara tuvo aquel tiro de Figo también de donde fuera el área. El portugués que envía esa pelota con Portillo. Ahora de con Portillo se balón recitado, va a ir a recoger Solari. O argentino con Figo. Ahí vendrá la guerra Beckham a Figo. La pelota portugués busca a Beckham con el Capdevila. Centra Beckham. Saca Colocini. Vuelve a pelota Beckham. Saca ahora el Mauro Silva, el inglés atrás con Figo. Entra de Andel, recoge Solari, Valerón llega a tocar Caliceira, entregó la pelota Mauro Silva, este Sergio, con velocidades, hay cinco jugadores de Deportivo, Manuel Pablo, Víctor, Valerón, Tristán y Sergio. O catalán se busca Manuel Pablo, vuelve la pelota Sergio, ven Sergio con Valerón, está libre de marca, puede marchar a Canaria, Andel está Pavón, también Samuel, marca Valerón, y la pelota Luque, está bajo una falta Valerón, y el policiano que estaba a metros de Canaria, no es una ley mala. Contragolpe de Real Madrid. Una pelota Solari. Solari con Beckham. Camino minuto 45 la primera mitad. El centro de inglés sacó Andrade. La pelota tenía Solari. Tira Diego Tristán ahora en tarefas defensivas. Balón para Raúl Bravo. Aquí está Capdevila. El centro queda de corto. A Raúl Bravo, saca defensa de Deportivo, el Tristán ante el Gravesen, vuelve a estar libre de marca, Valerón este que controla, cuatro jugadores de Deportivo, no ataque, y ahí está el juego. Pues pilló varias dudas, ¿eh? Javier Irureta también, hay que ver los saltos que pegó, o técnico Deportivo, cuando vio asistente, levantar a bandera. Acertó, ¿eh? Acertó porque hay fuera de juego de Luque. Esta y acción anterior, en la que Valerón pide falta de Samuel. Lo tenía Portillo, que se hubo con Solari y este con Figo.
Ha encarado Portuguesa Mauro Silva y hay falta de Mauro. Falta de Mauro Figo. Ahora fue clara falta. Había bicicleta de Portugués, puede marchar. Y yo capitán de Deportivo el de Ruba. Dos minutos más. Llegaremos pues al minuto 47 de la primera mitad en Riazor. Roberto Carlos colocando a pelota, Munua colocando a Barreira. Pelota dura Beckham también. Los jugadores con buen lanzamiento. Así que vemos que este Estantillería va ahí ganando centímetros la colocación de la pelota. Para Beckham con Roberto Carlos, desde que llegó Van der Luxemburgo. Todo este tipo de lanzamientos son para Tibi Beckham. Ahí hay Beckham, lanzamiento arriba. Sí. Habría que ver la reacción ahora de Roberto Carlos, porque yo creo que no le dice nada a Roberto Carlos, ¿eh? No, no dice nada. Por todo, simplemente por avisar a Cuesta de mirar Carosa. Minuto 46, primera mitad en Riazor. Ese un marcador Deportivo 2, Real Madrid 0. Y las ocasiones de Real Madrid son como estas, que ven repetida. Lanzamientos desde fuera de área. Sacó de portería Munua. La pelota Raúl Bravo, con rapidez con Portillo. Y Portillo calma juego de Real Madrid. Habrá ahora cara a Roberto Carlos. Llega brasileiro, atención a ese caminazo de Roberto Carlos. Desde 30 metros, tiró la portería Roberto Carlos. Se ven ahí Roberto Carlos, un jugador que hombre, el que mete esta temporada, amplió su contrato con Real Madrid en 2007. Y desde el toma hay quien critica mucho el rendimiento de brasileño. El de portería Munua. Y el colegiado vasco sin al final de la primera mitad en Riazor. Deportivo 2, Real Madrid 0, tiempo de descanso. ¿Quieres vivir la final de la UEFA Champions League? ¿Qué tal? Saludos de nuevo desde el Riazor. Estamos en tiempo de descanso. Este marcador Deportivo 2, Real Madrid 0. O comienzo de encuentro fue espectacular lo Deportivo y ahí llegaron los goles. O primero, de Luque, ese que ve en un minuto 8, y un noveno gol esta temporada de Albert Luque, que es el máximo goleador Deportivo. Y después, en un minuto 13, llegó o 2-0, ese que ve un repetido gol en propia portería de Pavón. Fue un comezo de partido espectacular lo Deportivo. Comezó con fuerza conjunto de Javier Irureta. En 13 minutos venció al marcador por 2-0. A velocidad y a contundencia, recuperaciones de pelota en el centro campo de conjunto coruñés fueron chave en ese comezo. O Real Madrid vince impotente, apenas fue que en el conjunto de Van der Luxemburgo de superar a medular de Deportivo. Y para más contratiempos de Real Madrid, en el último minuto, los jugadores de Madrid todos salieron por la por desayuno de los deportivos, es decir, la entrada de los túneles de vestiarios dentro de tribuna. Bueno, salieron todos excepto Beckham, porque Beckham salió por la entrada que hay en el lateral, por donde se retiran los jugadores, salen del equipo visitante. No sabemos si fue un despiste o anarquía reina dentro del vestuario madridista. Puede ser un detalle, vamos. Un detalle que a veces repite un poco o estado de ánimo, o estado de concentración del equipo. Porque Luxemburgo y los seus ayudantes pues, salen por el túnel para entrar a vestiarios de los fondos, a que lo referimos antes del equipo visitantes. Por cierto, lo Deportivo hay menos mejor segunda parte, pero se está realizando ejercicios Lionel Scaloni. Esta segunda mitad de que va a comenzar sin trocos no Deportivo, sin trocos también no Real Madrid, desde que entraba la primera mitad, de Solari por Zidane.
Vemos tal y como está colocado Real Madrid, que tampoco vaya a haber ninguna novedad de táctica de Luxemburgo en esta segunda mitad. Comeza, sacó de medio centro campo Real Madrid, que está a perder por 2-0 en Riazor. La última victoria de Real Madrid en La Coruña fue en 1991. Y a jugar Mauro Silva con Capdevila. Becan atrás con Raúl Bravo. Una pelota Raúl Bravo. Juega con Pavón. Becan. Abre Becan para banda izquierda, banda de Roberto Carlos. Vaya a atacarlo Víctor, lo control de brasileiro. Roberto Carlos con Solari. Apoyo de Costas. Juego pase Manuel Pablo, pelota ya para Roberto Carlos. Y será saque de banda. Saque de banda pro Real Madrid. Este Real Madrid que en los últimos años apañó boas malleiras aquí en Riazor. Quizáis a más espectacular aquel 5-2. Un gran encuentro de Salmiña. Abrió un Figo con Gravesen. Atraso dinamarqués con Pavón. Vuelve a pelota Figo. Poco portugués y organizador de Real Madrid. Recoge Roberto Carlos. O centro del capitán. Sacó Perigo Andrade. Luque atrás con Capdevila. Cae Souto y más en estos primeros segundos. La segunda mitad de Real Madrid. Más vocación ofensiva. Conjunto de Luxemburgo. Sacó Andrade. Es que no tengo otra. Sí. Porque para todo Barcelona era a gran oportunidad de realizar puntos con relación con el club de Barcelona, pero puede acabar a jornada con más ventaja para el Barça. Javier Irureta, con experiencia que tiene esto, está mandando a su defensa que se separe mucho más de su portería, que no se pecha todo. Son en estos momentos 8 puntos de diferencia entre Barcelona y el Real Madrid. De Real Madrid, que será ese duro calendario que tuvo Deportivo de jugar contra Betis y luego contra Valencia. Los dos siguientes compromisos de Real Madrid. Lembren que la siguiente semana hay encuentro entre semana. Barcelona Español o martes, partido que verá en la televisión de Galicia, después a miércoles o resto de jornada. Deportivo jugará un miércoles a 8 de la tarde en Getafe. Una pelota Becan. Becan con Raúl Bravo, a pelota va cara Samuel. Hubo centro de argentino, vuelve a jugar con Becan. Abre inglés para banda de Roberto Carlos. Por ahí está su capitán de Real Madrid. Falló ahora Roberto Carlos. No se entendió con Portillo. Estuvo rápido Colochini. Falla ahora la entrega Víctor. Gravesen con Becan. No sé dónde está Becan, un jugador que en principio tenía que estar en la banda derecha de Real Madrid. Becan atrás con Gravesen. El dinamarqués quiere jugar con Solari. Motiva bien la pelota Copeito, Solari. Había dos jugadores de Deportivo ante el argentino. De nuevo presiona Víctor Emanuel Pablo. Atrás Solari con Roberto Carlos. El capitán con Samuel. Recúe Real Madrid. Y ahí las ideas comienzan a ter negua. Ese ahí Gómez que se despide de esos grandes enfrentamientos con Real Madrid, como es Mauro Silva. Posiblemente tenga su oportunidad de Fran, que también está creciendo la banda. Y también vemos realizando ejercicios a Enrique Romero. Nuevo banco y Dureta. La pelota móvil Real Madrid por lo centro. Figo quiere marchar de Sergio. Figo busca a Raúl Bravo. Controla a Raúl Bravo. Tarda ahí Raúl Bravo porque no es un jugador diestro. Abre cara banda izquierda. Vuelve a aparecer por ahí Becan. Otra Becan cara a Roberto Carlos. O brasileiro con Becan. O centro de inglés. Era casi que un centro chute. Metió cabeza a Colochini. Se da saque de esquina. Primero de Real Madrid en la segunda mitad. Fue con rapidez Becan, con Figo. Una pelota portuguesa, ante él estaba Tristán. Figo con Raúl Bravo. Controla lateral de Real Madrid, mal centro de Raúl Bravo. Rápido Capdevila. Pidió colegiado que hay falta. Queda anulado ese lanzamiento por falta Capdevila. Capdevila que a fin de semana pasada pidió cambio Mauro. Secó a Joaquín. Y Rivera pues dio premio con esa titularidad. No lo tenía muy claro Capdevila ni esta misma mañana, ¿eh? No lo tenía muy claro, no contaba con ser titular hostia. Ese Mauro pide troco, vemos a Scaloni que vaya a entrar, pues una vez más veremos a argentino como medio centro en el Deportivo. La pelota tenga Tristán. Andrade que sola con Colochini. Un equipo para arriba Luxemburgo. La pelota central argentino de Deportivo. Colochini con Mauro.
Nuevo capitán de Deportivo, llega hacia el Víctor. Se dejó pelota Mauro. Abrir para banda izquierda. Luque, Mauro, Valerón. No se percató Valerón la presencia de Graves en el precio de Lowen. Atrás un inglés con Solari, este con Figo. Una pelota portuguesa, presión de Víctor. Muy motivado Víctor en este encuentro. Marcha Figo, Solari, Roberto Carlos. Hay que jugar con Portillo. Atrás el delantero de nuevo coseo capitán. Roberto Carlos con Gravesen. A la entrega ahora de Beckham. Perde el inglés en el centro. Valerón. Oyó a Luque que quiere cambiar de ritmo. Marcha Luque. Está también Diego Tristán. Insiste Luque. Adiantó un poco a pelota Luque. Después ahí perdió el control. Nuevo Real Madrid. Gravesen. Roberto Carlos. Quedó primero. Trópico deportivo. Arriba de Beckham, a pelota va a Portillo, ven Colocini, a pelota acaban los tres de Solari, y dos veces sacó o perigo Colocini, Beckham, el Figo que entiende la pelota, busca Figo a Owen, va a vivir en un segundo plano en inglés en este encuentro, atrás Owen de nuevo con Figo, devuelve ya pelota a portugués, Owen, donde dobra Owen en esa banda derecha, tuvo que saludar con Graves en muy atrás, este con Beckham. Le dejan a Solari una banda. Prepara Luxemburgo a Celades. Es Sergio que entrena pelota. Bacalán con Víctor. Y a jugar Víctor con Valerón. Avantaje de Beckham. Nuevo inglés. Con Figo. Es en la parte superior de Imasi como no hay ningún de Real Madrid. Real Madrid, pues casi que se en banda derecha. Eco, no es un equipo desorganizado, bueno, esto no es ninguna novedad de lo Real Madrid en los últimos tiempos, ni con llegada de banda en Luxemburgo. Decía Chicho que Owen está en un segundo plano, creo que Portillo está por hacer el guión. Una pareja perfecta de antiguos que tiene Real Madrid, y además esta temporada cuando coincidieron, pues coincidió con la eliminación de Real Madrid en la Copa del Rey. Es un jugador Portillo que desde volvió a Fiorentina pues ha tenido 5 minutos y es un jugador sin ritmo de competición. Teniendo en cuenta que Deportivo físicamente estuvo tan bien en la primera mitad, tan bien colocado con su libreta, pues las cosas quedaron muy claras. Tristán, Valerón, marcha Lengo Canario, amago pase Valerón, va a llevar ahora con Luque, de Calcaño, Luque, atención, lanzamiento de Luque, saca ahora Roberto Carlos, Gravesen. De malabaristas buscaban ahí los jugadores de Deportivo. Sergio con Manuel Pablo. Luego control de Deportivo. Atrás Manuel Pablo con Colocini. Hay que cansar Scaloni de esperar porque hay varios minutos que no se para el juego en Riazor. Arriba Andrade. Arriba va a Diego Tristán. Saltó Samuel. O argentino con Graves en este con Pavón. Beckham. La por pase de Beckham Mauro Silva. Aparta Graves en a Pavón. Movió dinamarqués. Va con Roberto Carlos. Apertura ahora de Roberto Carlos cara Portillo. A carrera de antiguo no llega Portillo. Para si osó con Riazor y ahora sí va a llegar ese troco. Y ello ovación en Riazor. Pro capitán para Mauro Silva. Pues va a cruzar el campo Mauro. Recibe Osaudo de Luis Figo. Ahora de Víctor. También corre a banda Raúl Bravo. Ahí volver yo para sustituirlo Real Madrid también Raúl Bravo. No tengo un problema Raúl Bravo. Fala con el autor. Cuando se puso cambio de Mauro por Scaloni. Ovación de Riazor para Mauro Silva. Hoy un espontáneo, ¿eh? Sí. Bueno, vaya caza dos miembros de seguridad de Riazor. Vaya placaje. Ya o espontáneo en busca de Casillas. Partido parado, Raúl Bravo con problemas físicos, que es otro jugador, lo Real Madrid, o árbitro que espera en el centro, a que se normalice la situación para reanudar el partido. Ven ahí a Raúl Bravo, hablando con el cuerpo médico del Real Madrid. Seis más en la defensa. Jugador pues que fue la lesión de Michel, quizá es el único jugador de Real Madrid, Michel que no tiene recambio. No Real Madrid pues obliga a un jugador zurdo cerrado como Raúl Bravo a jugar la banda derecha.
Marchó Mauro Silva. Escalón Lizano Campos. Agarrado argentino como medio centro, aparte de Sergio. Es que Mauro Silva llegó Deportivo. Nunca Deportivo perdió en Riazor. Corre al Madrid. A pelota arriba, Caraniego Tristán. Difícil que controle el diantero esa pelota. Víctor. Víctor con Valerón. Tengo balón Canario. Atrás Valerón con Capdevila. Llega Catalán. Por diante tenga Luque. Luque con Raúl Bravo. Busco a centro Luque. Estamos a un minuto de segunda mitad en Riazor. Deportivo 2, Real Madrid 0. Figo. Ante él está Scaloni. Se le va a Brasil de capitán de Deportivo. Roberto Carlos con Samuel. O argentino con Owen. Gravesen. La pelota cara a Roberto Carlos. Tengo balón Gravesen. Atrás hay dinamarqués con Pavón. Este con Raúl Bravo. Voy a presionar Luque. Sale con pases cortos o Real Madrid. Llega pelota ahora Figo. Devuelve ya el primero toque Figo a Gravesen. Aglomeración de hombres realizando ejercicios en la banda. No Real Madrid, Palencia, Borja. Ya citábamos antes a Celades, no Deportivo. Romero, Fran, Emunitis. El Real Madrid que entena pelota, Pavón. A lo pase de Pavón, no se entiende con Portillo. Sí, Chicho, a mí da la impresión aquí a la perecista que hay un pacto entre los jugadores, es decir, porque no me meta del mal porque el jugador de Madrid o Deportivo, porque vamos, ¿no? O en contra que no tiene ni falta, ¿eh? Pues vais a ir Palencia, sí, ¿eh? Sí. Es que no hay ni falta. Va en marcha Raúl Bravo y va a entrar Palencia. Este creo que llega pues en el minuto 12 de la segunda mitad de Palencia por Raúl Bravo. Palencia que es un jugador de 21 años, lo habitual lateral derecho, lo filial de Real Madrid, un jugador que hay dos temporadas. Llegar a ter unha mínima confianza nun partido amigable con Vicente del Bosque. E din que un homeno que ten moita confianza depositada, Sachi. Unha desas xoias que ten o fútbol español, pero que por esa política da cantera do Real Madrid nunca acaban de destacar. Digo xoias porque un dos xogadores que naquela quinta de Torres conseguiran un europeo coa selección española. Atención a recuperación do Deportivo. Guía pelota Sergio, que ten un lanzamento potente. Juega Sergio con Víctor. Va a encarar Víctor a Roberto Carlos. Víctor no centro con Valerón. Ahí se está a mover Valerón. Ve a cegada de Capdevila, también de Luque. Tapa Palencia Luque. Pisa pelota Catalán. Prepara al centro. Erga cabeza. Balón arriba. Y el lanzamiento también arriba de Víctor. Y será saque de esquina, Dio Colegiado. Y si el centro de Luque. Y a rematar esa pelota Víctor. Y toca Roberto Carlos. Sacará Víctor. Curto Víctor con Valerón. Vuelve a pelota a los pies de Víctor. Amago a centro, chega a lanzar a portería. Saca Roberto Carlos. Teño as miñas dúbidas de si ese balón peta ou non peta no brazo esquerdo de Roberto Carlos. Mas ben, habría que ver esa xogada se si é posible, porque non me dá impresión de que tivera o brazo moi pegado ao corpo. Pero que reclamaban algúns afeccionados. Guía pelota Portillo. Dentro de Portillo está Beckham. Prefire Portillo abrir para a banda de Solari. Non chega o control do argentino. Ante ele está Manuel Pablo. Solari, o canario pechando a Solari. Queden as asudas dos xogadores do Deportivo. Asudaba Víctor a Manuel Pablo. Insiste Solari e non pode marchar o argentino do Canario. Pois esa é a acción repetida. Un algo pegado brazo corpo Roberto Carlos. Nuevo Real Madrid polo centro, Gravesen. Vais a pasar Figo. Recolle Solari esa pelota morta. Marcha o argentino de su compatriota de Scaloni. Insiste Solari. En curto con Beckham. Y ahora el enfado de Beckham con Solari, porque fue un cartero argentino. Y sacará de banda Deportivo. Así que venga el técnico brasileiro. Vander del Luxemburgo comenzó una liga con 7 victorias consecutivas. Llegó el camino
La segunda derrota consecutiva. Valerón con Tristán, Nuncio Galianteiro, Xuxa y Roberto Carlos. Solari. Solari para Figo. Una pelota portugués. Abre Figo. Recoge Portillo en la banda. Un logro de velocidad de Portillo. Pisa pelota. Manda entrega Portillo. Víctor. Llegaba Portillo, recuperó, entregó ya pelota Gravesen. El corriente dinamarquesa Figo. Para Osedo Gravesen, quiere jugar de nuevo con Portillo. Este tiene que recuar con Beckham. Figo. Ahora con rapidez o Real Madrid. Abre Portillo, llegar en atrás a Roberto Carlos. Toda ventaja de capitán de Real Madrid. Controla esa pelota, larga cabeza. Malo centro de Roberto Carlos. Sacó Víctor. Hace la posesión de la pelota Real Madrid. Solari con Beckham. Balón para Owen. Owen con Colocini. Ocano de Owen a Manuel Pablo. Dio presión que hay falta. Esa sí que puede ser una falta peligrosa. Lo pico de área. Falta clara sobre Michael Owen. Ese Ocano de Owen a Manuel Pablo. Y ahí nacía falta que señala a los Santos Omar. Estaba muy, muy preto de la xogada. Y ahí no se aprecia pois nin contacto entre Manuel Pablo e Hugo. Vamos a Roberto Carlos falando con Beckham. Coloca Munú a 4 xogadores na barreira. Vengades agora a Luque. Como les fala o colegiado vasco. Ocasión pro Real Madrid, minuto 17. Segunda mitad en Riazor, ahí va Beckham, un lanzamiento de Beckham arriba. Pues tampoco iba bien orientado el lanzamiento de Inglés. Me vuelvo a Choiva a Riazor, ¿eh? Lino Falco a carón de Lendoiro, presidente deportivo. Esa faciana de preocupación de Florentino Pérez. Decía Florentino Pérez este mediodía que bueno, que de perderse aquí en Coruña, pues como Madrid seguía con todas las aspiraciones a ser campeón de liga. Pues anímicamente vais a ir muy tocado este equipo de Riazor. Tampoco podía decir sí. Otra cosa. Portillo, atrás Portillo con Beckham, este con Figo, marcha portugués. Scaloni preto de él, también Andrade, saca ya pelota central do Deportivo, que sai con velocidade. Andrade, bueno, isto lembra as mellores épocas de Naivén no Deportivo. Insiste Andrade, a presión do portugués, que remata todo. Uf, en falta, falta Andrade. Falta de Andrade, sí. Cartón para Andrade. El primeiro cartón que ve un xogador de Deportivo, un ten Gravesen. Pois aí o que está poñendo algo de pase David Beckham. Esa é acción repetida, sae de defensa Andrade, conduce a pelota. Aí está con Roberto Carlos, que toca atrás o brasileiro, despois chega a destempo central do Deportivo. E a falta é clara a Samuel. Andrade, que un dos jugadores del Deportivo que estaba percibido de sanción un preciclo y no podrá jugar contra Xetafe. Una pelota Figo, perde portugués, recupera Sergio. Ahí con velocidad del Deportivo, mueve ese Luque. Pues cara Luque y ese pase de Sergio. Uf, balón feo de Roberto Carlos. Sergio con Figo. Cabeceó catalán, Pavón. A pelota para Palencia. Palencia con Beckham. Y Portillo, quien tenga pelota. Portillo con Palencia. Marcha o lateral do Real Madrid. Vais a meter na área. Atención a Palencia. Y no corte Colocini. Y no cruza ahí o central argentino de Deportivo que sacó a pelota. Valerón. Estaba preto de Valerón, Gravesen. Esa es la acción anterior de Palencia y o cruce de Colocini. Yo creo que este es el partido más fácil de toda temporada del Deportivo. Esa pelota para Owen.
Muy bien con Colochini. Sensacional ahí argentino. Colochini con Víctor. Ahí para centro Víctor. Quiere marchar de Figo de Roberto Carlos y hay falta. Me oigo porque Víctor ya antes tenía algún problema porque acercó su banco para hablar con Irureta y ahora está levantando a su amán. No ten muy buena pinta eso. Está mancado Víctor. Y el hierro es bien de avanzada. Andrade Zafala, por ejemplo, ahora con los Santos Omar. Pues reclamando un cartón amarelo. Ese detalle de calidad de Colochini. Decía ya claramente, para mí sí, ahora no. Sí, pero alguien debía decir a Andrade que cuando demuestra ese cartón amarelo, esa pasó la jugada, que debe tener tranquilidad porque puede quedarse Deportivo Conte fácilmente, porque está fuera de sí portugués. Mira, mira Capdevila, pues pidiéndole calma, sí. Capdevila Andrade. Está hablando con él para pedir un poquillo de calma, sí. Scaloni, que eleva a Brasil de capitán, pues hablando ahora con Andrade, que no le está a gustar nada todo lo que está pasando. Oye, porque hay que retirar a Víctor, ¿eh? Sí, sí. Y que veamos que en la caída, lo que acontece que Figo cae en riba de Víctor cuando este se está mochando. Vaya a ver todo, pues si va a entrar Munitis, está hablando y Lubeca con él. Ocupará por lo tanto Munitis esa banda derecha. Munitis también que se motiva mucho cuando juega contra el Real Madrid. Y somos sensibles. Nos hacemos de dolor de Víctor nada más recibir un impacto, la caída de Figo. El Cerdugo brazo. Entre los jugadores que esta temporada pues tampoco está a hacer nada de suerte con las lesiones, Víctor. Pues a falta Deportivo, Scaloni con Sergio, recoge esa pelota Valerón. El Canario a presencia de Manuel Pablo en la banda derecha. O pase va para él, entregó ya Sergio. Valerón. Valerón con Tristán, recoge Tristán. Capdevila zona, banda izquierda, boca mía de Tristán. Va ese Tristán, grave ese mantel. Ese man puso guantes a falta, policiado. Después perdió la pelota Tristán. Contragolpe de Real Madrid, Portillo. Contra Palencia, Portillo. Al atraso dianteiro con Figo. Sergio ante Figo, lanzamiento muy lonzano de Figo. Dificultades Colochini, Manuel Pablo, Valerón. Marcio Canario de Owen, también de Solari, no ve ese Luque. Busca alguien en la banda izquierda, Valerón. La banda de Capdevila, Capdevila con Luque. Ahí nos cruce Pavón, la ciudad de Palencia. Muy complicado si es que quiere inventar ahí Luque. Atención al defensivo de Real Madrid. El que falló en el lanzamiento fue Tristán. Va a entrar Víctor otra vez. Recuperamos afortunadamente o centrocampista madrileño Deportivo. No aproveitó Tristán, no error defensivo de Real Madrid. Está roto en contra en el centro del campo. Beckham con Portillo. Portillo que mete a pelota en la banda izquierda. Tuvo que llegar ahí Roberto Carlos un tanto forzado. El brasileiro con Solari. Ahí atragó hacia Real Madrid. Porque se hizo en esa banda. Víctor está ayudando muy con Manuel Pablo. En Colochini con Scaloni y Valerón. Tratando Deportivo, toca atrás con Andrade, pelota arriba de portugués, falla Solari, que la ventaja de Víctor, corra pelota, conduce Víctor, atención a Tristán, que está en área, Víctor, va a encarar Víctor a Solari, busca un centro Víctor, y quien mete aparece Pavón. Pues la intención no era muy mala, quedaba Tristán totalmente solo, 10 centímetros más arriba, el diantero sevillano quedaba solo diante de Casillas. Esa y acción anterior toda ventaja de dos defensas de Real Madrid. Y acaba todo en un lanzamiento de Tristán. Y ahí una consolación de Albert Luque. Que no se entienden estos dos jugadores. Sí, y atención que la bancada Cudermella está retirando una persona en Pariola. No sabemos qué pasó ahora, si intentan sacar por los campos. Esperemos que no se sea nada. Pelota Deportivo, Víctor con Luque, que continúa en esa banda porque sacó Hugo Corner, con él está Roberto Carlos, toca brasileiro, y volverá a ser saque de esquina pro Deportivo. Ese anterior corner, mete los puños Casillas, evita o testarazo de Andrade. Vuelve para arriba portugués. Un balón muy pechado de Luque. Vuelven ahora Casillas, Casillas con Solari, la presión Scaloni, los internacionales, con nueva selección argentina de Pekerman.
para Solari con Portillo. Abre Portillo para banda izquierda, está por ahí ahora Beckham. Avanza metro su inglés, ante él está Sergio. Va para el centro, Beckham, cruzaba, se nos hace el camino. Scaloni, no hay nada, y ahora Scaloni manda a parar porque Beckham está habilitado. Esto es lo bonito del fútbol, sí. Hay que ver los problemas que tuvieron los saudíes, dos jugadores, y ahora propio Scaloni fue ocasionado a reincorporarse de Beckham. Esa es acción repetida. El famoso pique de la campaña pasada en el Bernabéu entre Beckham y Scaloni. Con cruce de miradas, con desafíos. Y que como muchas veces dijo Scaloni, pues son cosas que quedan en el campo y después están amigos. Fran Baitera, su oportunidad de xogar o último partido na súa carreira como profesional ante o Real Madrid. Metió a cabeza Manuel Pablo. Víctor, hay una falta que se me ha colegiado. Vamos a por un rival en minuto 25, segunda mitad en Riazor. El Correo Madrid, Chicho, bueno, por no llegar ni a área de Murúa, tú que siempre le vas a estadística ahí, yo creo que Correo Madrid en la segunda parte, excepto lanzamientos de Beckham, algunos lanzamientos no ningún tiro a portería. Un tiro de Beckham de falta, un poco más, que tampoco tiene demasiados recambios de Luxemburgo, de ese momento que tiene Real Madrid, César con el partido suplente, Borja, Celades, Mejía y Jurado. Bueno, pero si tú quitas a Michael Owen, sí, sí, que es un jugador de manía reconocida, por lo menos cuando jugaba por su país. Recuperan a Portillo, porque no quise marchar a Moriente. Tienen jugadores como Solari que acaban de robar. Un equipo a pesar de bajas con garantía. Con paladar a Imasi que está dando esta aquí en el gol. Además, ya lo decíamos antes, en los partidos yo creo que más cómodos para Deportivo no puede tocar. A lo menos de aquí en Riazor. Sí, pero marcador sobre todo porque y que no debe llegar a Deportivo este 2-0. Además está cero control lo encuentro con centro de dureza. Un esfuerzo que a saída o comienzo de encuentro de Deportivo fue espectacular e hizo un bloqueo de Real Madrid. Lo ven ahora Sergio, besamos a Imasi, el marcho catalán de tres jugadores, abre para Cardeina. Pasa gran parte del encuentro, son esa banda izquierda, Sergio arriba con Valerón. Grave en Antiocanario, falló ahora en la entrega Valerón, quería saber con Tristán, recupera Víctor, Manuel Pablo, libre de Marco Canario. Un Portillo detrás de Manuel Pablo. Atrás con Valerón, este con Víctor. Desde las bancadas, domina Deportivo, domina el marcador, tiene la posesión de la pelota. Capdevila con Luque. Luque de nuevo con Capdevila. Estás a gustar al Deportivo. Tristán, Scaloni, Tristán. Scaloni con Sergio. Una rebata ahí, presiona Beckham, pero ninguém más presiona a Real Madrid. Y ahí fuera de juego de Luque. E ollo a reacción do público cando se produce o cambio de Fran. De momento esperamos porque non concedeu ese cambio o árbitro, estaba no pedindo desde a bancada. Imos ver agora, vais a retirar Albert Luque. Sí, sí, aí veamos a Luque como estaba pedindo tamén o troco. A espera dese troco Albert Luque. E outra institución do Deportivo, antes marchou Mauro e agora vai entrar no campo Fran. Recibe mesmos parabéns de Chendo, que está xunto ao delegado deportivo do propio Fran. Aí vai quedar esa despedida de Fran nos seus grandes partidos ante o Real Madrid. Non sei se temos oportunidade. Albert, non podemos falar con Albert Luque, vai directo cara ao banco. Novo troco no Celades. Troco no Real Madrid. Madrid. Será terceiro de Luxemburgo. Retira Portillo. Primeiro Solari, despois Valencia e agora Celades por Portillo. Vamos ver como quedou Real Madrid coa entrada de un medio centro como é Celades de a marcha de un dianteiro como é Portillo. No Deportivo non haberá ninguna novidade. Fran ocupa a mesma posición que Luque, banda esquerda. O teu xechan Roberto Carlos e saque de banda pro Deportivo. Indicaciones de técnico brasileiro. Creo que Solari vai xogar
por detrás de Michael Owen. Configo la izquierda. Vamos a ver si es momentánea esta situación ahora. Pero realmente siempre se fueron las discusiones de Walter y Luxemburgo. Celades, Carabecan, Valencia, vuelve a pelota Caracelades, Solari, Becan, nueve Celades, Configo, marca uno portugués y ahora hay cartón para Víctor. En esa había Víctor que iba a sacar el cartón de Santos Omar. No hay mala intención por parte del jugador deportivo, llega un poquillo tarde y ha sido el tendeo propio Víctor Sánchez del Amo. Sí, porque falta es muy clara. Y el tercero cartón que vamos a colegiar vasco. Un grave signo Real Madrid, no deportivo Andrade y Víctor. Dos faltas a Real Madrid, Becan atrás. Pelota para Celades. Continúa Celades. Celades con Becan, abre inglés. Pelota central argentino de Real Madrid, Samuel. Ahí está Samuel con Roberto Carlos. Balón arriba de Roberto Carlos. Saca Andrade. Luego la pelota a Samuel. Becan. Al Becan. En la trayectoria de la pelota estaba Víctor. Quiere sacar a Deportivo Perigo. Manuel Pablo mete balón arriba. Recupera Real Madrid. Roberto Carlos con Figo. Figo por los centro. A Sirio Valerón. Y con rabia mandó ese balón arriba a Colochini. Pues ahora con un 0 no marcador, no me extrañaría nada que Javier Irureta optara por refrescar un poquillo esa defensa con la presencia de Pablo Amo, que se está ejercitándose en la banda. El balón arriba de Víctor para Tristán. Muy preciso ese pase longo, todo avantaje de Casillas. Casillas con Palencia. No opta Irureta, creo que por Romero. En última instancia es entonces Pablo Amo. Y ahora es Romero que se está sacando ya parte inferior los chándal. Medio Real Madrid, superamos un minuto 30, segunda mitad en Riazor. Está en cero Deportivo por 2-0. Y graben sin que tenga pelota. Llega ese pase Figo. Ese será saque de banda. Y ahora va a llegar ese tercero troco en el conjunto coruñés. Venga Romero. El enfado de los Santos Omar, su cuarto colegial. Porque en la banda no me acaban de decidir si hay troco o no. Marca Colochini, porque creo que está marcado Argentina. Si sí, hay en la semana anterior, se hizo como un sexto, sí. Cuando pegó aquel pelotazo, pues yo creo que ahí se ha ido medio tocado. Sí, sí, aquel pelotazo de rabia. Estamos viendo ahí la repetición, un momento en el que se manca y ahí en ese pelotazo de rabia de Colochini, y cuando ya acaba de doer. Tercero troco Romero por Colochini. Con los trocos esgotados, no deportivo en el Real Madrid. Saltó Víctor. Ahí se pelota con Peito Sergio. Sergio con Scaloni. Fran, quien tenga pelota. Isa Fran, mueve en el centro de nuevo con Sergio. Scaloni. Yo lo Madrid perdiendo por 2-0, está jugando con dos mediocentros, con Graves y con Celades. Manuel Pablo con Víctor. Dominio claro de Deportivo. Sigue con pelota Víctor, Valerón. Tristán. Valerón con Sergio. Voy a presionar también Mowen a Sergio. Vamos a ahora a catalán. Víctor. Sí, Víctor en la banda, Lío Colegiado, que no hay nada. Y será saque de banda pro Real Madrid. Pelota técnica Gravesen. Nuevo jugador dinamarqués. Está algún apoyo. Da ahora con Beckham. Este de primera es para Owen. Llega Wex de Liverpool. Andrade. Víctor. Por el centro Víctor con Scaloni. Ahora el capitán del Deportivo Carabanda izquierda, donde está Cardovila. Luego también Fran por esa banda. Es Fran quien tenga pelota. Fran con Tristán. Luego bien tiro cara a esa banda izquierda. Recibido pase de Fran. A presión del Deportivo. Tiene que sacar atrás Celades con Casillas. Casó Roberto Carlos. Este que recibe.
La pelota capitán de Real Madrid, se va con Samuel. O Argentino de nuevo con Roberto Carlos. Como sacándose a responsabilidad de Henry a Samuel. Vaya, pasa atrás ahora, dos central, Caracasillas. Problemas de Real Madrid, presión deportivo. Y Solari, quien tenga pelota. Consigue Real Madrid salir de su campo. De Celades con Gravesen. Este con Samuel Figo. Los ahora están a banda izquierda. Con el Roberto Carlos. O brasileiro atrás con Celades. Esta posesión de la pelota de Real Madrid, pero ese dominio sin crear ningún tipo de peligro. Se grave sin entre dos jugadores lo deportivo, perdió dinamarqués, Valedón, Scaloni. Más directo fútbol de deportivo, tenga pelota Fran, marcha galego. Fran con Capdevila, prepara centro catalán, centro de Capdevila y un balón desviado. Estaba a reclamar también Tristán un agarrón, tipo centro de Capdevila. Y a mejor ocasión de deportivo, minuto 35 de la segunda mitad. Ese que ven, Diego Garrón, que estaba a reclamar Tristán. Y después llegó el lanzamiento desviado. Qué magua que no podamos escuchar lo que he dicho Luque agora o asistente. Dije literalmente, textualmente, línea, penalti. Pues creo que escuchamos perfectamente, según me comentan. Balón de Solari para Celades. Pasa que no protestó demasiado Tristán porque vio que llegaba bastante bien a pelota. Falló Graves en la entrega. Enfádase consigo mismo dinamarqués. Mal agora Samuel. Impreciso está argentino. Graves no se enfada con el mundo, chicho. Enfádase con resto. Es con mundo. Es con mundo, porque ahora está de organizador, pasador Graves. Bueno, de Madrid. Es tremendo, la imagen que está dada es aquí en Madrid también. Si el deportivo creo que aprieta un poco, sí. El partido pudo ser acabar en goleada. El deportivo está 2-0, como decíamos antes. Sí, veo un contro cómodo. Niño. El partido con Madrid que perdiendo aquí. Pues, muchas opciones de. Tanto la ciudad de Liga, que por haber, como digo, a veces no hay ni falta. Sí. Se decía Real Madrid, la única alternativa en estos momentos, o título de Barcelona, o liderazgo de Barcelona. Vuelve a dedicar o césped, Víctor, en una jugada ahí, la que también se está queixando Roberto Carlos. Sí. Tropezaron entre los dos. Vamos a ver si se recupera, parece que sí. Vuelve Víctor otra vez a su posición vertical. Para seguir disputando este partido. Pelota para banda derecha, banda de Palencia. Verde ahí cantirando Real Madrid, con él estaba Capdevila. Mode Fran, Scaloni. Vuelva pelota Fran. El deportivo que se vence este encuentro. Volverá a engancharse a ese pelotón de equipos que luchan por meterse en competición europea la primera temporada. Gravesen con Figo. Vuelva pelota Gravesen, coexterior abriendo para Roberto Carlos. Manda jugadores para arriba, va Luxemburgo. La escucha es muy clara, Roberto Carlos. Tiene que jugar atrás con Celades. Celades con Figo. Por dentro de portugués, balón muy pechado. Y toda ventaja de Munua. Pase que a primera pelota que toca en la segunda mitad. Estamos preso del minuto 40. Hacia el centro de Figo. Y lo recoge Munua. Llega ahora deportivo, mueve Celades con Figo. Va a cargar ahora el Real Madrid. Lo juego por la banda de Figo, banda ahora izquierda. No es esquecido Beckham a otra banda. Perde Gravesen, ven Scaloni, una recuperación. Capdevila con Argentino. Y Scaloni con Fran. Marcha Fran de Gravesen, toque de calidad de Fran. Mueve ahora no centro con Valerón. Verde cabeza Valerón, ve a presencia de Víctor. Abre más su campo Víctor con Manuel Pablo. O Canario con Valerón, este con Sergio, libre de marca. Ahí está su hogar muy cómodo deportivo. Recoge Fran. Fran arriba con Tristán, que se va a meter Nadia. Va a revolver Tristán con el Samuel. Y el balón a córner. Está su hogar entre líneas o deportivo. Móvense Tristán.
y acaba por forzar un saque de esquina. Ese pase de Fran, tienen bien marco pase Tristán. El coriantiro andaluz, so está Samuel. De Fran quien saca con Valerón. La pelota Fran, el capitán atrás con Sergio. Este prepara el lanzamiento y un balón arriba de Scaloni. En esa jugada era esa tragalería. Ahí el sorriso de Scaloni. Frente del sorrindo también Solari. Y resulta que como técnico de deportivo ya tiene tomada medida Real Madrid. Nunca perdeu el Riazor con Real Madrid. Y sea un dato importante. Y mantendrá ese Riazor como ese campo maldito do madridismo. Desde 1991 no vence aquí el Real Madrid. Vaya ahora Figo, toda ventaja de Andrade que suba con Manuel Pablo. O Canario con Valerón, Víctor. Hay falta y cartón para Samuel. Un nuevo argentino. Esa ya falta. A Valerón. El jugador de Real Madrid que ve cartón amarillo. Pulsado deportivo, Andrade con Romero. Romero con Andrade, o portugués, Valerón, Manuel Pablo, vuelve a pelota Valerón, este con Manuel Pablo, triángulo deportivo, Sergio. Presiona ahora Samuel, verde o deportivo, Gravesen. Gravesen con Figo, hay una batalla de Figo contra dos jugadores o deportivo, siempre en ayudas, o algún medio centro o algún interior. Los laterais con Manuel Pablo y con Capdevila en la otra banda. Ahí se entrega más ambición lo deportivo en Riazor, que está a vencer por 2-0. Palencia. Es sobre todo mucha más velocidad en la estación de deportivo. Pelota recogió una no centro Scaloni. Vuelve o balón o capitán lo deportivo con Fran. Fran Palencia y Scaloni, este como el Indirubreta que puede jugar de interior, de lateral, de medio centro. Balón arriba de Manuel Pablo, toca ahora de cabeza a Beckham, malo inglés, a pelota y a Carajigo. Scaloni que será por cierto capitán del Deportivo No Centenario. Levantase ahora de Munua, entregado Real Madrid y el Deportivo un paso de conseguir a cuarta victoria esta temporada en Riazor. Aquí en Riazor esta temporada, o Deportivo derrotó o Español, o Getafe y o Levante. O balón va para Capdevila, centro catalán, no hay ninguém no segundo pau. Deja pasar esa pelota a Roberto Carlos, y quien llega Víctor. Eso que toda ventaja era lo capitán do Real Madrid. Y a jugar Víctor con Tristán, anticipouse Samuel. Beckham que entra en la pelota, Beckham con Samuel, o argentino abre la banda de Palencia. Y la pelota con Teirán. Figo. Owen, malo inglés. Entregado Real Madrid, moves arriba Tristán. Un angolo de antiro andaluz. Ven ahí, Mamago en la cinta Fran. Atrás Fran con Sergio. Con la pelota capitán de Deportivo. Scaloni. Toca Scaloni con Romero. Andrade. Manuel Pablo con Andrade. O portugués de nuevo con Scaloni. Presiona Solari. Toca ahora Deportivo Real Madrid a su campo. Arriba Andrade. Víctor. Con una banda izquierda Capdevila. Este que recibe. Un retrasado minuto 45. La segunda mitad en Riazor. Capdevila, Valerón, Fran. Con calma, toques y toques dos jugadores del Deportivo. Marcha Fran, cambio de ritmo, marcha de Gravesen. Adiantó ahí demasiada pelota al jugador galego. Perdeu después Fran ante Pavón, hay falta. Y con rapidez Gravesen. Pelota tenga Beckham, Beckham con Figo. Vuelve a jugar a portugués con Beckham.
Obecelades, Botoise Chan, Víctor. Qué motivado está Víctor en este encuentro. 3 minutos de tiempo extra. Hasta un minuto 48. E aquí hay más y que hay en Riazor, que Deportivo está a vencer por 2-0 y sigue con más velocidad, con más presión, con más brega y con más ambición a Deportivo que Real Madrid. Ahora Diego Colesiado, que hay falta de Cardevila. Los jugadores de Real Madrid están deseando su árbitro pito final para irse rápidamente a los vestuarios y embarcar rumbo a Madrid, porque hay más en... con Miralles Pascaras, como decir, bueno, que acabe esto rápido, que nos vamos, porque aquí se ha venido el golpe. Atención a Owen, este Real Madrid que esta temporada llevaba como visitante 6 victorias, 2 empates y tan solo 3 derrotas. Y la última derrota del Real Madrid fue no mes de diciembre, cuando, segundo campo, do Villarreal. En Montón, vencera en Santander contra Racing, no Calderón contra el Atlético de Madrid, en Soria contra Numancia y en Pamplona contra Osasuna. Empataron a campo de Villarreal. Sí, Chicho, pero no, tampoco hay que engañarse con victorias fuera de Real Madrid, porque a de Pamplona fue con 2 regalos de Sanzol, cuando tuvo un partido dominado por Osasuna, incluso que pudiera golear a Real Madrid, pues sumó ahí 3 puntos. Ahora me recuerdo a Vitoria ante Atlético de Madrid. Sí, sí, son partidos que sufrieron. Villarreal también sufrirá, pero no perderá. Es decir, que un equipo que últimamente el 11 de Santiago Bernabéu estaba consiguiendo buenos resultados. Sí, la última derrota fuera no Camp Nou, cuando perdera. Aquí sí que fue una derrota muy clara con Barcelona. Pues a finales de noviembre, entrando casi que en el mes de diciembre. Una pelota Tristán. Pero que en toda temporada Madrid quizá hizo partido que hizo completo, jugando como equipo, es decir, dando sensación de poderío, voy ante Ayuve esta semana. No veo Deportivo, balón para Valerón, y lo siento sumar que no hay falta, Canario, va a perder Owen, Sergio, controla Deportivo. Riazor en P porque estamos preto do minuto 48. Es ánimo colegiado, guarda que lleguemos a un minuto 48, pongo fin a este encuentro. Atención, compañeros. Victoria Deportivo está con Luis Suárez, Carlos Alberto Sánchez. Pues sí, efectivamente, Luis, vaya partido Deportivo, tío, súper controlado. Sí, jugó muy bien desde el principio, atacó muy bien, después controló el partido completamente, y porque no han querido ir a hacer goles, porque si no le hubieran hecho más goles al Real Madrid. Vaya dos caras del Real Madrid, un partido espectacular en la Champions, o sea, un Madrid más justo. Son partidos distintos completamente, entonces de todas maneras hoy encontró un rival muy, muy difícil que le jugó muy bien. Bueno, y ahora usted aspira a Oporto, ¿no? Para el partido... Sí, voy a ver el Oporto-Benfica y a ver que por si hay alguna novedad. No creo, pero por si acaso. ¿Qué perspectivas de que Deportivo finalmente se metan a Champions o la UEFA? Esperemos, yo creo que es el sitio que le compete. Gracias, Luis Suárez. Hasta luego. Permitidme un momentiño, sí, una vez que rematamos con Luis Suárez, están se retirando los jugadores de Deportivo, e ímos ver si falamos con home, no sé si para él, e imagino que sería muy especial, don Mauro Silva... non se retira, ainda lle quedan moitos partidos, algún partido por disputar esta temporada, pero Mauro, hoxe é un, digamos, un preámbulo de esa despedida, non? Partido grande como este se vive de esta maneira. Sí, é un día especial para mí, una victoria importante contra el Real Madrid, un partido onde el equipo ha hecho un muy buen trabajo, hemos disfrutado con la victoria y bueno, poco a poco va llegando el momento de decir adiós. Pero bueno, son momentos especiales así que quedarán marcados para siempre. Que no lle callan as vaguas, quinta, lle quedan algunos minutos bastantes que disfrutar aquí como se disfrutó hoxe. Eu non sei se esperaba unha victoria tan cómoda. Hombre, sinceramente no, porque yo creo que hemos tenido el control casi absoluto del partido. Tener en cuenta que en la segunda parte no me acuerdo de ninguna jugada, un disparo a gol del Real Madrid, eso es algo inédito, ¿no? Así que bueno, la victoria contundente, una victoria importante que nos permite seguir soñando con los puestos de Liga de Campeones. A última, Mauro, ¿canto daría vos cede por deixar o Deportivo na Liga de Campeones? Por la puerta grande. Bueno, pues era algo que me llenaría de satisfacción, de orgullo poder marchar, que el equipo estuviera ahí. Nos vamos a seguir luchando, no es nada fácil ahora mismo, pero bueno, para mí sería
cerrar una etapa llena de esto, con, bueno, coronar de esto una etapa tan importante. A ver, lo intentaremos, ojalá podamos conseguir esto, esto al final. Que así sea, muchas gracias. Sí, atención compañeros, vamos a hacer a Emilio Butragueño y a Augusto César Rendoiro. Está precisamente ahora despediendo a algunas invitadas, oxe no, palco do Deportivo. Augusto César Rendoiro xa está con nos, tamén Emilio Butragueño, por favor, se se poden achegar aquí a miña posición. Este saúdo de cortesía que teñen o presidente do Deportivo e o vicepresidente do Real Madrid. Bueno, vaya partido, vamos a empezar por usted, Emilio. Vaya partido que nos ha ofrecido hoy los dos equipos y dos caras diferentes del Madrid. La del martes, un partido tan espectacular, hoy a merced del Deportivo. Han sido mejores, no hay mucho que objetar, eso es la verdad. Se le puso muy bien el partido desde el principio con los dos goles y luego lo manejaron bien, con sabiduría, y han merecido el triunfo. Digo yo, a estas alturas parece que el Real Madrid, en vez de tener al eterno rival del Barcelona, va a tener que convertirse en el Deportivo. 14 años sin ganar aquí. Sí, es un campo difícil. Ellos en estos últimos años han tenido un gran equipo y algún día cambiará, esperemos que el año que viene. Presidente, bueno, supongo que usted estará muy feliz. Muy claro, la verdad es que estamos muy, muy felices, pero bueno, cuando en estas cosas sabe un que o que lle ocurre a favor un día lle ocurre en contra outro, non? E polo tanto, eu lle deseo toda a sorte do mundo Real Madrid, porque ademais de que, bueno, que son os grandísimos deportistas a un máximo nivel, que o Real Madrid é outro mundo, non? É outro mundo, e todos o temos que ter claro, é dicir, e disfrutar tamén destos momentos moi ledos para todos nós, pero que hai que recoñecerle que se non estuvera o Real Madrid sería outra cousa, non? É dicir, por eso quero aproveitar esta ocasión para dedicarles, eu creo, quizá en estos momentos que son máis difíciles, bueno, a representación do fútbol español, do fútbol internacional en España de toda a vida, e polo tanto, claro, cada vez que ganas o Real Madrid ganas algo moi importante, non? O máis significativo para vostede esta victoria é que o Deportivo pode coller puxanza agora para aspirar a Champions? Sí, bueno, nos sempre pensamos en eso, sempre estábamos convencidos de que temos equipo para loitar por un dos postos de Champions, e agora un poquinho mellor, claro, tres puntos, sobre todo un comenzo da segunda volta tan difícil como tuvemos, é importante, sobre todo isto che dá moita moral, porque gañarle o Real Madrid é unha cousa moi especial, non é un partido máis, son tres puntos, igual que son todos os demais, e quizás en estes momentos tres puntos, que a mellor son máis importantes gañarles a algún dos que están máis cerca de nós, pero en este caso o máis importante é darle unha alegría enorme á afición e disfrutar, e tamén ter a seguridade de que se lle ganas o Real Madrid lle podes ganar calqueira, ¿no? A última pregunta para o señor Butragueño, dos preguntas en una. El Madrid se queda a 8 puntos del Barcelona, ¿se dice adiós a la Liga? No debemos decir adiós, pero efectivamente hemos perdido dos oportunidades, ¿no?, en los últimos partidos, pero aún queda mucho campeonato. ¿Queda el Madrid tocado para la Champions contra la Juve o no? No, hombre, no es un buen resultado para nosotros, la verdad. Pero el miércoles tenemos otro partido contra el Betis, que será tan importante como este y hay que seguir. Muchísimas gracias, señor Butragueño. Un placer. Presidente, pues quedamos con esa victoria en Riazor 2-0 y ahora también a ver qué pasa en las vindeiras jornadas de Liga, a ver si puede alcanzar precisamente ese objetivo, ainda que está muy complicado. Muy no, complicado está todo, también está para el Real Madrid ser campeón, pero está, las posibilidades de desecho toda suerte del mundo. Gracias, presidente. Son las dos protagonistas aquí en no palco de Riazor, Emilio Butragueño, vicepresidente do Real Madrid, e o presidente deportivo da Coruña, Augusto César Rendoiro. Pois como frases, Butragueño, foron mellores e non hai nada que obxetar. Luis Suárez, o Deportivo non lle marcou máis o Real Madrid porque non quiso. E Mauro Silva, o Deportivo soña aínda con Europa. 2-0 o resultado en Riazor, uns minutos de publicidade e volvemos cos goles, coas mellores xogadas deste encontro e, por suposto, co que o Barcelona fixo en Soria contra o Numa.